Regresamos a esta edición Día al Cierre, en la que estamos analizando el índice de calidad de las instituciones, estudio que publica la Fundación Libertad y Progreso con sede en Buenos Aires, Argentina. Conversamos vía telefónica con el expresidente de Panamá, Nicolás Arevalo Valeta, y en nuestro estudio con el politólogo y analista internacional Sergio Araya, miembro además de la Fundación Konrad Adenauer. Sergio, estábamos analizando el caso de Panamá. ¿Qué nos dice esto del caso de Costa Rica? Bueno, el caso costarricense, como lo decía hace un momento, se vio cruzado también por el clima de campaña electoral que hubo entre finales de 2013 e inicios de 2014. Y ciertamente el país, sobre todo en el ámbito económico, aquí opera al revés de lo de Panamá. Los indicadores de la dimensión económica son los que probablemente reprueban a Costa Rica y lo hacen descender un poco. Y lo que lo sostiene, paradójicamente, es la parte política, porque con todo y las limitaciones o contradicciones, críticas que se le puedan hacer al sistema político costarricense, sigue siendo a nivel de la región el más consolidado de todos, y de eso no hay que ampliar mucho. El tema es en el ámbito económico. Inclusive esto valida algunos resultados de estudios nacionales que se han hecho, donde se refleja, por ejemplo, especialmente en el sector empresarial, una tremenda desconfianza hacia lo que se avecina. Hay un índice que habla de que el 60% de los empresarios no prevén hacer contrataciones para el próximo año, o por lo menos para el primer semestre del próximo año. Tramitología, o como se llame, tramitomanía, altos costos para la producción, el tema de la factura energética, por ejemplo, es una cosa que preocupa sobremanera al sector empresarial costarricense porque los hace menos competitivos, el tema de la infraestructura y los rezagos que hay en estos temas, los megaproyectos que no logran cuajar, la inseguridad jurídica que genera, digamos, que ciertos megaproyectos son adjudicados y posteriormente hay toda una polémica sobre si se pueden o no echar para adelante. El caso, por ejemplo, de los muelles en el Limón. El Limón, que sería la inversión más grande en esa provincia. Exactamente. Entonces, todo esto pues da igual señales que generan algún tipo de estrés en los sectores empresariales. El que cayéramos, por ejemplo, en las calificadoras de riesgo que hacen que nuestra deuda no sea ahora bien vista en ciertos mercados financieros, todo eso incide para que Costa Rica haya tenido ese ligero decrecimiento, repito, únicamente solventado porque su institucionalidad política sigue siendo su soporte. Permítame incorporar vía telefónica al expresidente Nicolás Arevalo Valeta, a quien quiero consultarle, solicitarle más bien un comentario con relación a lo que anotaba antes Sergio en el segmento anterior, expresidente, y es que da la impresión en algún momento que el desarrollo que Panamá muestra se circunscribe a ciertas áreas del el centro de Panamá, pero que al interior todavía hay grandes rezagos. ¿Qué opina usted? Mire, Panamá está teniendo, por supuesto, un crecimiento y desarrollo envidiable, ¿no? Un promedio de 8.5% al año en los últimos 10 años, el más alto de América Latina y uno de los mayores del mundo. Eso se debe a que Panamá aumenta sus exportaciones, principalmente de servicios, a 14.5% al año, y las inversiones extranjeras y locales, nacionales, privadas y públicas aumentan 13%. O sea que hay muchas cosas muy positivas en Panamá que han estimulado la confianza de los inversionistas y que han estimulado el crecimiento económico que le indico. Por otro lado, las finanzas públicas se han manejado en general con bastante responsabilidad y hemos mejorado en el perfil de la deuda con porcentaje del Producto Interno Bruto y en el servicio de la deuda como porcentaje del presupuesto nacional, y eso le ha dado a Panamá grado de inversión. Creo que somos 5 países de América Latina que tenemos grado de inversión. Además tiene un centro bancario muy sólido, con 93 bancos y activos de más de 100.000 millones de dólares, que complementa toda la conectividad de Panamá. Quiero recordarle que Panamá es conectividad, la conectividad marítima que nos da el canal, la conectividad aérea que nos da la línea aérea Copa en todo el hemisferio, la conectividad de telecomunicaciones con 7 cables submarinos, que es la mejor de toda la América Latina. Y eso pues ha provocado el desarrollo
alrededor de la región de tránsito que les acabo de resumir, con los puertos, con la zona libre y con la economía de servicios que caracteriza al país. Entonces, el manejo en la parte económica en general ha sido bastante responsable y sí tenemos que seguir mejorando el perfil institucional, como mencionamos anteriormente, y evitar sobre todo la corrupción que se ha abierto en casos muy preocupantes recientemente, porque eso puede afectar la democracia y puede afectar el desarrollo de Panamá. Por otro lado, en la parte social, la pobreza está ahora en 25%, la pobreza absoluta en 10%, ha tenido una mejoría notable en los últimos 10 años, el desempleo está en 4%, han mejorado los perfiles de salud y de educación. Creo que con Costa Rica somos de los 4 o 5 mejores de América Latina, y eso pues es positivo, pero la desigualdad todavía es fuerte, sobre todo en las áreas rurales, y hay que fortalecer los programas que tienden a mejorar esa situación para crear un país pues más ecuánime y más justo con su población. Y la educación es el instrumento principal que tenemos que seguir mejorando en calidad, pertinencia y cantidad, para incorporar a la gente a las buenas oportunidades de desarrollo que tiene el país. Permítame incorporar de nuevo a don Sergio Saraya, expresidente Barletta. Sergio, hay un aspecto común, en la lista de países, ya la podemos ver en pantalla, nos la van a desplegar el gráfico, pero que tiene que ver con algo que usted mencionó antes, y es el desarrollo institucional o la fortaleza institucional de los países, sin la cual todo lo demás pareciera una quimera. Claro, es que el tema del desarrollo político es fundamental porque le da sostenibilidad a los procesos de crecimiento y eventual desarrollo económico. Está comprobado, y bueno, este índice también contribuye a ello, que aquellos países que combinan, por ejemplo, democracia, una estructura política sólida, seguridad jurídica, Estado de Derecho real que sea efectivo, con modelos de desarrollo que promuevan la iniciativa de cada persona y el libre mercado, con una visión social, son los más exitosos. La pantalla nos muestra allí los casos de Costa Rica, posición 49, Panamá 68, El Salvador 97, 109, 116 y 132. Como vemos, Panamá y Costa Rica son los casos más sobresalientes. Que además, como bien lo señaló el expresidente, también son los que lideran todos esos indicadores que también se utilizan para definir el desarrollo humano. Lo que tenemos, y esa es la deuda, y lo tiene Costa Rica, lo tiene Panamá, es el tema de la desigualdad, las asimetrías que mencionaba el señor expresidente, asimetrías sobre todo de carácter territorial. En Panamá es muy marcado porque es muy notorio, inclusive visiblemente. Costa Rica no escapa a ello, o sea, la mayor parte del desarrollo se ha circunscrito históricamente en lo que se llama el Valle Intermontano, mientras que las provincias periféricas son las que están con los índices de desarrollo humano más bajos. Presidente Nicolás Arrieta Barletta, desde el punto de vista de la competitividad, usted, ¿cuáles serían los desafíos más inmediatos de la región para usted? Presidente Nicolás Arrieta Barletta. ¿Me escucha? Bueno, parece que tenemos alguna desconexión en este momento. Se lo plantea a usted, Sergio, desde el punto de vista de la competitividad. Obviamente no podemos hacer una situación, es distinto Panamá que Nicaragua. Claro, por supuesto. Pero debería haber algún común denominador que nos conduzca tanto, como usted lo decía, en el plano institucional como en el plano de la competitividad. Bueno, básicamente agilizar todo lo que es bueno, cada país tiene sus realidades específicas, pero para hacer una visión muy, muy general, diría que es básicamente el tema de la tramitomanía, el tema de lo que decía hace un momento, combatir los costos de producción que los hacen poco competitivos con respecto al mercado internacional, y aquí sí creo que los países en su mayoría, los de la región, tienen las mismas dificultades en el tema energético, por ejemplo, la dependencia de fuentes energéticas no renovables, no limpias, que además pasan una factura muy alta a las economías de los países. Me parece que es importante, inclusive para
potenciar nuestro comercio intrarregional, mejorar los acuerdos que en materia de integración económica y comercial tenemos, por ejemplo, todo el tema aduanero, todo el tema de hacer más flexible cierto intercambio de bienes, servicios, inclusive el tema de trasladar capital humano de una forma más funcional, son aspectos que sí tienen que corregirse. Y por supuesto, en términos más generales, combatir la desigualdad. Porque esos indicadores que mencionaba el expresidente de Panamá de un crecimiento económico, que son totalmente ciertos, de un 8 a un 10% sostenido, aún así no han impactado en la sociedad en su conjunto. ¿Y cuál es la raíz de eso? De que mucha de esa riqueza, muchos de esos beneficios quedan concentrados en muy pocas manos. Y por supuesto el tema de corrupción, que él lo mencionó, que afecta indiscutiblemente la credibilidad y por ende la competitividad de estos países. Desafío sobre el cual vamos a hablar en otra ocasión, de la inequidad que afecta a nuestra región en particular. Muchas gracias al expresidente de Panamá, Nicolás Ardito Barletta, por su valiosa colaboración en esta edición. Gracias, Sergio. Gracias a todos ustedes y nos vemos la próxima semana en otra edición de Al Cierre.